Para este bolso de osito divertosito, vamos a utilizar este material de cartopú que se llama Yumurcak, ¿vale? Ya al final te voy a decir bien bien cuánto se utiliza. Yo por el momento tengo dos madejitas de este tono, que es el amarillo, que es K333. Y una de el blanco, que es K010. Lo voy a tejer con un gancho. Este es un gancho Clover Soft 4 milímetros. Bien podría ser con uno del 5. Aquí en la fajilla sugiere que sea agujas del 6 o 7, gancho del 6. ¿Vale? Vamos a utilizar una aguja normal para costura hilo. El más parecido al tono que vayas a usar. Se esconde súper bien. Vamos a utilizar tijeras, un contador de vueltas, un marcador de puntos, cierres. Vamos a utilizar uno de 15 centímetros y uno de 20 centímetros, ambos de plástico. Muy poquititito relleno y para algunos de los detalles puedes utilizar, yo utilicé hilaza sinfonía, ¿vale? Hilitos para bordar y pues lo que me falte te lo diré en el camino, ¿vale? Vamos a comenzar. Para realizar este corazoncito vamos a utilizar tono de tu preferencia en hilaza sinfonía. Yo estoy utilizando el tono calabaza con un gancho 2 milímetros. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Esta es la vuelta número 1 de 8 puntos bajos. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Yo hice un anillo mágico doble, así que jalo la hebra más fácil de deslizar y luego esta que quedó libre. Vamos a la vuelta número 2. No hay un proceso específico para iniciar o terminar la vuelta, así que usaremos un marcador o esta hebra también funciona. Para la vuelta número 2 voy a colocar mi marcador. Voy a dejar una hebra larguita atrás para que no pierda yo este super marcador y vamos a tejer 8 aumentos. O sea, un aumento en cada punto. Y nos van a quedar 16 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 3. Retiramos el marcador, lo colocamos aquí. Y vamos a tejer un punto y un aumento durante toda la ronda u 8 veces, que es el múltiplo que estamos utilizando. Al terminar la vuelta vamos a obtener 24 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 4, que es la vuelta final. Colocamos marcador. Vamos a comenzar con un medio punto alto. Cargamos medio punto alto. Continuamos con 5 aumentos de punto alto. Llevamos 1, 2, 3, 4 y vamos por el último.
5. Cargamos, hacemos 5 medios puntos altos. Medios puntos. 3, 4 y 5. Continuamos con 3 puntos altos en el mismo sitio. A esto yo le llamo un abanico. Abanico de 3 puntos altos. Así que en este mismo sitio, 1, en el mismo punto, 2, y en ese mismo punto, 3 puntos altos. Continúo 5 medios puntos altos. Cinco aumentos de puntos altos. Aquí va uno. Vamos por el segundo. Vamos por el tercero. Cuarto. Quinto, finalizo con un medio punto alto y un punto deslizado, ¿vale? Y aquí cortamos, dejamos la hebra suficiente como para utilizarlo en cualquiera de tus proyectos. Este punto que está aquí lo vamos a pasar hacia acá. ¿Vale? Este es mi marcador. Paso hacia atrás. Y listo. Ya quedó el corazón. Espero que te guste mucho y te sea de mucha utilidad. De este corazoncito vamos a tejer 2 piezas, que es lo que vamos a colocar en la patita de nuestro osito cariñosito. Vamos a comenzar con la patita inferior. Vamos a usar Cartopu Yumurkek. El tono K333, que es este amarillito. Recuerda que este material puedes encontrarlo en Tricot Manía Yarns en sus 2 sucursales. Vamos a comenzar. Vuelta 1. Aquí voy a utilizar un gancho 4 milímetros. Este es un gancho Clover de mi color favorito. Y vamos a comenzar. Vamos a tejer 2 cadenas. Hay muchas sugerencias que tengo que hacerte con este material. Esta primer cadena siempre la aprieto un poquito. Es de chocolate. Aquí está 1. Y 2. Cuando uses este tipo material, este material así como pachoncito, no comiences con un anillo mágico. Comienza con cadenas. Así que vamos a dejar la primera cadena y dentro de la primera vamos a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí está el 8. Ahora, normalmente cuando tejemos con otro material, lo que hacemos es, voy a hacer aquí un pequeño ejemplo, supongamos que aquí tengo un punto, ¿no? Y dices, ay, lo voy a dejar en stand-by y lo jalo y lo dejo así flojo y lo dejo allí y me voy a hacer otras cosas. No puedes hacer esto con este material porque empieza como
a gastarse, no sé cómo explicarlo, además como que pierde la forma pachoncita que tiene, entonces no sé, no te sugiero que lo hagas, más bien si vas a dejar en pausa tu proyecto, quítale el gancho y colócale un marcadorcito de estos, así no se pierde tu punto y tú no tienes que jalarlo, estirarlo ni dañar tu material, ¿vale? Vamos para la vuelta número 2. Aquí vamos a hacer 8 aumentos. No olvides, bueno, recuerda por favor colocar tu marcador. Vamos a trabajar en espiral. Eso quiere decir que no hay un proceso específico para el inicio o el término de la vuelta. Así es que este es mi primer aumento y voy a colocar mi marcador en la pancita trasera. ¿Vale? Vamos a hacer 8 aumentos para obtener 16 puntos bajos. Vuelta número 3. Vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Colocamos marcador. Lo repetimos durante toda la vuelta o ronda. 8 veces y eso nos va a dar como resultado 24 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 4. Seguimos con secuencia de aumentos. Aquí vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Igual durante toda la vuelta. Coloca tu marcador y vamos a obtener al finalizar 32 puntos bajos. Vuelta número 5. 3 puntos bajos. 2, 3, un aumento. Repetimos durante toda la vuelta. Y al finalizar vamos a obtener 40 puntos bajos. Vuelta número 6 y 7, vamos a tejer 40 puntos bajos. Da vueltas de altura, un punto en cada uno de los puntos que tengo. 3, 4, 5. Por favor, coloca marcador. Vuelta número 8. Tejemos una disminución. Es importante que coloques tu marcador luego, luego, porque si no ves muy bien, te puede engañar un poquito el terminado, el acabado de estos puntos. Entonces vamos. Una disminución, un punto. Eso lo vamos a repetir 10 veces. 2. 3, 4, continuamos con 10 puntos bajos más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Así que vamos a obtener 30 puntos bajos. Para la vuelta número 9, tejemos 30 puntos bajos. Solo vuelta de altura. Coloca marcador. Vuelta número 10. Una disminución, 2 puntos. Lo voy a repetir 5 veces. Aquí llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Y continuamos con 10 puntos más. Eso nos va a dar el resultado de 25 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De mi vuelta número 11 a la 18,
vamos a tejer igual 25 puntos bajos, que es lo que vamos a lograr para la altura de esta patita. Listo, vamos a colocar un poquito de relleno. Coloca en pequeñas cantidades y vamos a colocar sobre todo solo en la base, es decir, en esta parte gordita de la patita, esta parte anchita. Este es un producto pachoncito, así es que queremos que se siga haciéndolo. Entonces rellenamos eso y una partecita nada más de la altura, como que por acá en medio, ¿vale? Y ya nos quedó esta patita. Asegura que tengan el mismo relleno, que yo creo que en esta me excedí un poco. Ajustamos un poquín. Vamos a ver. Sí, ya se ven más chidas. Y vamos a cerrar de forma paralela esta vuelta 19. Entonces vamos a tomar el punto de aquí. Vamos a dejar este que está acá, porque es un poco laborioso, pero vamos al siguiente. Es decir, dejamos uno, vamos al segundo. Y aquí tenemos dos puntos. Cerramos con punto bajo. Tomamos uno de aquí, otro del frente, jalamos, tenemos dos puntos e igual punto bajo. Y así vamos a cerrar toda la pieza de Suki. ¿Vale? Uno de enfrente, uno de aquí, uno del frente. Y me van a quedar 13 puntos bajos, ahorita los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya me quedaron 13, ¿vale? Vamos a hacer un nudito. Vamos a cortar hebra. Es una hebra no muy corta porque lo que quiero es esconder esto. Y miren, aquí les voy a mostrar por qué no deben andar jugando con la hebra. Yo la jalo. Y conforme va pasando, pierde como forma, miren. Si la regreso, ya no tiene la misma forma que tiene aquí que la que está acá. Entonces, por eso descubrí que... Y tampoco deshacer puntos. Pongan mucha atención porque... Híjole, miren. Al estar deshaciendo, va perdiendo un poquito de material. Pero obviamente es que por el estire y afloje, estire y afloje. Mientras, está súper chulo de bonito, ¿eh? No tengo nada más que decirles, más que contarles eso, que cuiden mucho esa parte, ¿vale? Entonces vamos a enhebrar en una aguja, que ya no me acuerdo si en esta va a caber. Sí, sí cabe. Y escondemos esta hebra. Vamos a esconderla respetando forma y tamaño de los puntos hasta desaparecerla. Esto no se va a notar para nada si la colocan en la misma posición y distancia de los puntos. Si aquí me sobra, pues ya me ayudo de otra hebra, de una aguja, para esconderlo. Si no, cortarlo al ras, ya no va a pasar nada. ¿Vale? ¿Ves? Como al manipularlo mucho pasa esto. Entonces hay que cuidar. Esos tips te doy, ¿vale? Vamos a tener dos piezas como estas. Y vamos a hacer costura del corazoncito. ¿Vale? Procura igual que la costura sea tamaño y forma de los puntos para que quede bien chulo de bonito. Lo vamos a colocar aquí. Y nos queda así. Que no quede ninguna hebra ahí salida. Este es el tono calabaza de Hilaza Sinfonía. Vamos por las patitas superiores.
Vamos a tejer dos piezas como esta, ¿vale? Lo mismo con el relleno, solo lleva relleno en la parte de aquí y es muy poquititín. Así que vamos de nuevo a... Vamos a hacer dos cadenas. Una, dos. Vamos a hacer 8 puntos bajos. Esta es mi vuelta número 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a la vuelta 2. Vamos a tejer 8 aumentos para obtener 16 puntos bajos. Por favor, de nuevo, coloca tu marcador donde inicia la vuelta. Vuelta número 3. Vamos a tejer 16 puntos bajos. Un punto en cada uno de los que ya tenemos. Vuelta número 4. Tejemos 3 aumentos. 1. Colocamos un marcador. 2. 3. Continuamos con 13 puntos bajos. Nos van a quedar 19 puntos bajos en total. Vuelta número 5. Vamos a tejer 6 aumentos seguidos. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Continuamos con 13 puntos bajos más. Y vamos a obtener al finalizar 25 puntos bajos. Vuelta número 6. Vamos a tejer 25 puntos bajos, es decir, un punto en cada uno de los puntos que tenemos. Vuelta número 7. Vamos a tejer 6 disminuciones seguidas, que hay que tener mucho cuidado de no equivocarnos en las hebras. 1. Coloquemos un marcador. 2. 3. 4. 5. Y 6. Continuamos con 13 puntos bajos. Nos van a quedar 19 puntos bajos al finalizar esta vuelta número 7. Vuelta número 8. Tejeremos vuelta de altura, es decir, 19 puntos bajos. Vuelta número 9. 3 disminuciones.
dos, tres. Ay, y vamos a continuar con 13 puntos bajos, nos van a quedar 16. Si notaste que me fue difícil tomar las hebras para la disminución, es porque estoy grabando este video en abril y aquí en México está haciendo un calor de aquellos. Entonces estoy disfrutando de mi tejido, también luchando. Miren, esto es lo que yo estoy muy acostumbrada a hacer. No lo hagas por fin porque se queda una marquita en el material. Entonces, disculpen ustedes ahí la tardanza y la labor que se está haciendo con este calor para crear este hermoso proyecto. De mi vuelta número 10 a mi vuelta número 14, voy a tejer vueltas de altura, es decir, los mismos 16 puntos bajos, ¿vale? Para lograr esto de acá. Y obtenemos esta altura. Yo ya rellené. Mismo tema que las patitas inferiores, hay que checar que tengan mismo relleno, tamañito, lo más parecido posible. Acá, como siempre, me pasé un poco. Es que hay que retirar si nos pasamos. Y distribuimos bien, bien. ¿Vale? No debe quedar como tan gordita, nada más es así como para que le dé un poquito de volumen. Ahí está, ya me quedó. Para la vuelta número 15, vamos a tejer 3 puntos bajos con la finalidad de llegar al centro del bracito. 3. Y como ya llegamos al centro, igual vamos a doblar, vamos al primer punto, regresamos al anterior, así, jalamos hebra. No quiere pasarse. No. El calor está terrible, chicos y chicas, pero se logrará. Ahí está. Tenemos dos, uno de aquí, uno del frente y así vamos a continuar, ¿vale? Igual que las patitas inferiores. Aquí me van a quedar 8 puntos bajos. 2, 4, 5, 6, 7. Y 8. Terminamos con una cadenita, cortamos hebra e igual la escondemos, ¿vale? Nos van a quedar las 4 piececitas de los dos de los bracitos, 4 de las piernitas o patitas, ¿vale? Vamos ahora a la parte del cuerpo. Vamos con la parte del cuerpo. Comenzaremos la vuelta 1 con dos cadenitas en lugar de un anillo mágico. Miren aquí cómo se va deshaciendo la hebra. Así que ahí está. Tenemos 1. 2 y dentro de esta primer cadena, es decir, dejamos la primera, vamos a la segunda. Vamos a hacer como si esto fuera un anillo mágico, así que vamos a hacer 8 puntos bajos. Para la vuelta número 2 vamos a tejer 8 aumentos. ¿Sí? Recuerda que en el momento en el que estoy tejiendo este proyecto, aquí en México está haciendo mucho calor. Entonces, aunque parezca repetitivo, te lo cuento para que no me vayas a escribir. Así de difícil es de trabajar el material. No, el material es suavecito, es sedoso, es bonito. Pero el calor de mis manos, el sudor de mis manos es lo que de repente hace que parezca laborioso, pero está bien chulo de bonito el material, ¿vale? Así que son 8,
aumentos y me van a quedar 16 puntos bajos. Recuerda de colocar tu marcador porque estamos tejiendo en espiral, así que no hay un proceso para iniciar o terminar la vuelta, sino solo continuar tejiendo, y el marcador siempre va a ayudar a saber en qué vamos. Vamos a la vuelta número 3. Vamos por un punto y un aumento. Esto lo vamos a repetir durante toda la ronda y vamos a conseguir 24 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 4. Ahora vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Eso lo vamos a repetir durante toda la ronda. Nos van a quedar 32 puntos bajos. Ay, fallas técnicas. Vuelta número 5, 3 puntos bajos y un aumento. Aquí nos van a quedar 40 puntos bajos después de repetir esta secuencia durante toda la vuelta. Vuelta número 6. Tenemos marcador y vamos a tejer 1, 2 puntos, un aumento y 2 puntos. Vamos a colocar marcador. ¿Vale? Vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta. Y vamos a obtener 48 puntos bajos. Vuelta número 7. Vamos a cambiar a medios puntos altos y vamos a tejer un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Colocamos marcador. Esto lo vamos a repetir 4 veces. 1, llevamos, esta es la segunda secuencia. 2, vamos por la tercera. Y vamos por la cuarta. Vamos ahora a tejer 16 puntos. Puntos bajos. Y vamos a repetir lo mismo. Un medio punto alto, un aumento de medio punto alto, y eso lo hacemos 4 veces, igual que al inicio. Por la segunda. Vamos por la tercera. Y vamos por una cuarta. Y nos restan 16 puntos que serán puntos bajos. Me van a quedar en esta vuelta número 7 56 puntos bajos. Vamos a la vuelta 8. Bueno, no son puntos bajos, 56 puntos, porque hay medios puntos altos y puntos bajos. Vamos a retirar marcador y esta siguiente vuelta vamos a tejer puntos bajos. Vamos a tejer 56. 3, 4. Coloca tu marcador. Listo. Ahora vamos por la vuelta número 9. ¿Sí? ¿Verdad? Voy en el 9. Ajá. Y vamos ahora a tejer 1, 2,
3, 4, 5, 6 puntos. Vamos a colocar el marcador. 2, 4, 6. Este marcador lo puse para hacer un conteo. Y vamos a tomar las patitas inferiores. Y vamos a tomar un punto de aquí. Vamos a contar que sean 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí está el primer punto. Vamos a tomar el primer punto de la patita. Y el punto del cuerpo. ¿Vale? Así. Y vamos a pasar por ambos. Y ya que tengamos dos puntos, cerramos. Igual que cualquier punto bajo, ¿vale? Uno de aquí y otro de acá. Me deben quedar 13. Porque 13 me quedaron cuando cerré de forma paralela la patita. ¿Vale? 13. Así vamos a ir cerrando. Bueno, uniendo las piezas. Verifica que sean 13 y que no te vayas a estar pasando de puntos. ¿Sí? Vamos por el último 13. Voy a verificar. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Ok, vamos a tomar la segunda piernita e igual. Tomamos el punto de aquí, verifica que sean 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Y hacemos el mismo proceso. Un punto de aquí y otro del cuerpo. Yo aquí me voy a verificar bien si no voy a estar haciendo como un aumento. Es en este de acá. ¿Vale? Y hago el mismo proceso. Va a quedar algo como esto. Y ya me quedan, ¿vale? Y voy a continuar tejiendo los puntos y me van a quedar los mismos 56. De mi vuelta número 10 a la 17 voy a continuar tejiendo los mismos 56 puntos bajos. Serán vueltas de altura. Vamos a la vuelta 18. Aquí vamos a tejer, voy a colocar ya mi marcador porque adelanté 5 puntos. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Vamos a hacer una disminución. Y así continuamos la secuencia 4 veces. Esto nos va a dar como resultado 52 puntos bajos. Vuelta número 19. Vamos a tejer una vuelta de altura que son 52 puntos bajos. Recuerda siempre colocar tu marcador. Cuatro, cinco. Vamos a la vuelta número 20. ¿Vale? Así que aquí, para que más o menos vayas checando cuánto rinde este material, pues yo ya terminé la primer madejita. Aquí está, hasta aquí quedó. E hice las dos patitas, la parte del cuerpo y los dos bracitos. ¿Vale? Entonces vamos a ello. Para esta vuelta 20 vamos a tejer una disminución y 11 puntos bajos. Uno, dos, voy a colocar mi marcador
Y después de repetir esta secuencia de una disminución y 11 puntos bajos, 4 veces voy a obtener 48 puntos bajos. Para mi vuelta número 21, aquí yo ya comencé, voy a tejer 2 puntos y voy a tomar el primer bracito, ¿vale? Y como siempre voy a unir de forma paralela, voy a tomar un punto del bracito y otro punto del cuerpo y voy a cerrar juntos. Uno de aquí, otro del cuerpo y así hasta juntar 8 puntos que son los la distancia del bracito. Por favor, asegúrate que esta parte, el dedito pulgar, esté mirando hacia el frente del cuerpo, es decir, para donde están las patitas inferiores. Vamos por el tercer punto. Cuarto. Quinto, sexto, séptimo y octavo. Voy a continuar con 16 puntos bajos. De nuevo voy a volver a unir el segundo bracito y voy a ocupar 8 puntos. Es el mismo proceso del primero. Finalizamos tejiendo 14 puntos más, así es como me va a quedar. Aquí están ya los bracitos unidos. Aquí está el frente. Y me van a quedar los mismos 48 puntos, ¿vale? Ahora vamos a continuar con la vuelta número 22. Vuelta número 22. Vamos a tejer 31 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Al finalizar estos 31 puntos, vamos a tejer una cadena y vamos a ir a la vuelta 23, donde vamos a tejer 26 puntos. Así es que giramos labor y continuamos tejiendo de reversa. Aquí vamos a hacer una cadenita, giramos labor y como parte de esta misma vuelta vamos a tejer 1, 2, 3 puntos y lo siguiente van a ser 1 y 2 puntos deslizados. Esto solo es para pues nivelar un poquito esa parte que es donde va a ir el cierre, ¿vale? Vamos a cortar esta hebra. Aquí hacemos una cadenita para que funcione como un nudito y listo. Esto lo vamos a esconder después. Este espacio que acabamos de dejar es donde va a ir colocado el cierre de esta bolsita pachoncita de osito cariñosito, ¿vale? Este es un cierre de 15 centímetros de plástico. Para la vuelta número 24 vamos a tomar hebra, vamos a hacer un nudito corredizo, esto es con el fin de que esto no se vaya a zafar y vamos a ir a este extremo, ¿vale? Ya este marcador dejará de ser el inicio de vuelta para que sea esta parte. Vale, vamos a ir al primer puntito y aquí vamos a integrar nuestra hebra para colocar 22 cadenas. 4, 5, 6. Estas cadenitas las vamos a fijar a este primer punto. ¿Vale? Aquí ya será nuevo inicio y término de vuelta. Entonces vamos a integrar la cadenita aquí
para que esto quede parejito. Aquí hacemos una y este va a ser nuestro primer punto. 1, 2, vamos a tejer 26. Recuerda que aquí va a haber un pequeño desnivel, poquitito nomás, que fue donde hicimos los puntos deslizados, pero tú teje tus puntos normales. Esto es para que el cierre tuviera la misma altura de un lado y del otro. Pero aquí te deben quedar 26 puntos y luego vamos a tejer sobre las cadenas los 22 restantes para tener los 48 de esta vuelta 24. Nos va a quedar algo como esto. Nos queda este orificio que es donde vamos a colocar el cierre. Y aquí para finalizar la vuelta, lo que vamos a realizar es un puntito deslizado para terminar de unir lo que tejimos de la cadena con el punto bajo, ¿vale? Y vamos a cortar nuestra hebra, jalamos y listo. Ya quedó la parte del cuerpo. Ahora vamos, podemos unir de una vez o coser el cierre. Que lo único que tenemos que hacer, déjame decirte que este es un material bello en el que puedes utilizar un hilo para costura normal y funciona súper bien, se esconde también. A mí me gustó porque el tono que elegí se parece mucho a este, así que probablemente haga lo mismo aquí. Aquí nada más vamos a empatar el cierre. Recuerda que este es un cierre de 15 centímetros, ¿vale? Entonces nada más vamos a ajustar. Colocamos aquí unos alfileres y hacemos costura. Es muy importante que dejes el espacio necesario para que el carrito del cierre corra fácilmente, ¿vale? Si tú lo dejas muy pegadito, esto se va a atorar con los vellitos del material. Entonces es importante que dejes unos milímetros para hacer la costura, ¿vale? Más o menos algo así debe quedar. Sé muy prudente y checa constantemente que el carrito pase sin atorarse con los vellitos del material. Ya tengo lista la costura de la parte superior. Es una costura muy sencilla, la realicé con un hilo normal de costura. Solo, repito, hay que asegurar que el carrito del cierre no se atore con el material, ¿vale? Una vez colocado la parte inferior o superior, la otra será mucho más fácil. Eso sí, es muy importante que esto se vea derechito. El resto ya será más fácil. Yo aquí hice una primer costura, ¿no? Aunque me voy a ir de regreso. Nota que este hilo no se va a marcar nada, 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 nada. Así que entonces voy a irme de regreso un poquito para lograr fijar este cierre. De tantas bondades que tiene este material, esta es una de ellas, que es hacer costura sin que se note y con un hilo normal. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí estoy haciendo como una especie de hilvane normal, no hay tema con eso. Acá voy a dejar lo más cerca que pueda de aquí, del cierre. Eso sí, se va a estar atorando a todos lados, pero hay que tener paciencia. ¿Vale? Vamos a colocar lo más cercano que se pueda a esta parte. Y vamos a comenzar. Lo que yo hice fue regresar un punto
Y aquí ubicarme en el centro de las dos hebras. Ahí. Para que esto por dentro se vea parejito y pues no le tenga que hacer más decoración, ¿verdad? Procuren no picarse para no manchar el material. Ahí está, voy a salir adelantito. Aquí está. Fallas técnicas. Ahora presiona como por un minuto hasta que pare de salir aquí este vital líquido rojo y luego a continuar. Ahora sí, ya no hay capsut. Continuamos. Como que regreso un punto, pero lo introduzco entre ambas hebras que quedaron por detrás. Ahí se ve bien. Listo. Jalo. Siempre voy a estar ajustando para que se vea lo más derechito posible. Voy a salir adelantito. Regreso para que quede en medio de las dos hebras. Ahí está. Y así es como voy realizando esta costura. Okay. Hasta que me quede algo como esto. Que se vea derechito.